Buenas noches, compañeros, compañeras. Quiero referirme esta noche a un artículo que recién hemos publicado en nuestro portal y tiene que ver con una nueva denuncia que nos han hecho llegar, que reitera otros episodios, muchas veces obviamente con distintos actores, protagonistas, pero que tiene siempre la misma trama, que es el abuso hacia nuestras compañeras. Es obvio que más allá de la relación profesional puede existir, y de hecho ocurren, relaciones normales entre personas, que si son consentidas y son dentro de un grado de aceptación mutua, no tienen que ver con ningún tipo de reproche que podamos hacer, ni nosotros ni nadie. Ahora, cuando hay abuso de poder, cuando se utiliza la jerarquía para este tipo de situaciones, para doblegar la voluntad, en este caso de nuestras compañeras, realmente es reprochable. Y esto algún día se tiene que terminar. No podemos seguir soportando que haya algunos pocos diría, que creen que con el inventario reciben a las compañeras. Y vuelvo a insistir en esto, una cosa es la relación humana y otra cosa es lo que estamos tratando en este momento. Yo quiero advertir que en la Unidad Regional 1, precisamente en este momento en la ayudantía, pegado al jefe de la Unidad Regional 1, están ocurriendo cosas con los mismos actores que desde hace años se vienen dando. Y esto obviamente desde los sindicatos lo vamos a repudiar y lo vamos a combatir dentro de las posibilidades que tengamos. Y se me ocurre que difundir esto, más allá de que no, por ahora nos reservemos el nombre de este señalado reiteradamente acosador, nosotros vamos a apelar a que haya un repudio generalizado a este tipo de situaciones y a que las compañeras denuncien esto si creen que se han sentido ofendidas, que han sido vulneradas en su dignidad, en su dignidad como trabajadoras, pero también como mujeres. Algo que no debemos olvidar. Creo que no se merecen este tipo de tratamientos. Nosotros por ahora, les digo, vamos a reservar esto, este nombre. Pero es conocido. Ya en la nota, como ustedes lean, se van a dar cuenta muy fácilmente quién es. Ahora, dentro de esto, me parece que otro de las vertientes de la lectura de estos tipos de episodios tiene que ver con el análisis de la impunidad que tienen. Digo, ¿cómo puede ser que tengan tanta impunidad estas personas? ¿Quiénes lo bancan? Porque para que aquellas compañeras que no acceden a los deseos de estos personajes, obviamente con poder jerárquico, con poder legal, administrativo, inmediatamente dan el pase, las persiguen, las trasladan a lugares complicados, a lugares alejados de sus residencias. Es decir, que estamos ante un entramado de características, yo no diría institucional, porque bajo ningún punto de vista la institución policial está para esto, ni tiene como misión hostigar o acosar a las compañeras, a las mujeres. Pero acá hay un entramado que va mucho más allá de este personaje que por ahora vamos a decir, lo vamos a identificar como Ala Pico. Él sabe quién es, saben todos de quiénes hablamos. Y el jefe de la Unidad Regional 1 también lo sabe. Ahora digo, existe dentro del Ministerio de Seguridad una Secretaría de Bienestar Policial o Subsecretaría de Bienestar Policial con una abogada mujer, no policía. Es decir, cero compromiso con los integrantes de la estructura, a mi modo de ver. Y nada dice de esto. ¿Cuáles son los planes para contener, para recibir estas denuncias y para contener a estas compañeras, que son sistemáticamente vulneradas? Y no es la primera vez en estos últimos meses que estamos exponiendo en nuestras páginas de ambos sindicatos, de Utrapol y de Apropol, este tipo de situaciones. ¿Hasta cuándo? ¿Qué piensa hacer Marcelo Saín? ¿Qué piensa hacer la Secretaria de Bienestar Policial, que dicen tienen una política de género, de defensa de las mujeres?
Bueno, la queremos ver. ¿Qué piensa hacer el jefe de policía Víctor Sarnaglia? Que bueno, quizás uno le pide pera al olmo, ¿no? Pedirle a Sarnaglia que intervenga en esto, después del vuelco de la camioneta, realmente roza lo chistoso de mi parte, así que podríamos obviar esa parte. Compañeros, nosotros vamos a esperar prudentemente cómo se desarrollan los acontecimientos. Y queremos expresarle a las compañeras que tienen todo nuestro apoyo para encarar esta situación, estas denuncias, y exigimos al gobierno de la provincia que brinde los elementos de protección institucional necesarios para que aquellas que deseen denunciar estos actos sean protegidas. No es tiempo ya de seguir tolerando este tipo de situaciones. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas toma el gobierno de la provincia. Muchas gracias.